de acuerdo a lo establecido la semana anterior con el comité interdisciplinario de la universidad, habiendo definido las actividades administrativas esenciales, esta semana, que es la última semana de junio y los primeros días del mes de julio, vamos a continuar de la misma manera, sin atención al público, habiendo definido los trámites administrativos que tenemos como prioritarios dentro de la universidad. Eso no va a cambiar, vamos a seguir funcionando de la misma manera. Pero dejando en claro y comunicando a toda la comunidad universitaria que la universidad va a entrar el próximo 6 de julio en el receso invernal. Ese receso invernal se va a trasladar hasta el día 18 de julio, o sea que las actividades administrativas regresarían el 20 de julio del año 2020.